El 10 de junio del año 2013, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, visitó nuestro municipio para inaugurar el módulo de urgencias. Desde esta fecha hasta el día de hoy, no está operando esta planta. La Veeduría en Salud está pendiente de los últimos detalles que tanto el Ejecutivo como el contratista y la IPS Gestionar Bienestar deben cumplir para entregar a cabalidad toda la obra con su respectiva dotación. Don Pedro Ordóñez, ¿qué los motivó a hacer este informe? Bueno, Orlando, los integrantes de la Veeduría quisimos hoy invitar al canal Aupasa para que se verificara lo que se ha hecho en las instalaciones nuevas de urgencias y observaciones del hospital, debido a que estas instalaciones fueron entregadas por parte de la Secretaría de Salud Departamental desde el 13 de abril del año pasado, y en todo este tiempo habían unas falencias por parte del contratista en la obra, que gracias a una audiencia de tanto que presionamos nosotros los de la Veeduría, se hizo una audiencia el 24 de septiembre, donde se concilió las falencias que habían y donde se comprometió el contratista a realizar los arreglos pertinentes de lo que estaba inconcluso. ¿Quiénes conforman la Veeduría en Salud? Los integrantes de la Veeduría son Saulo Toledo Plata, Edwin Darío Real Peorduz, Eduardo Machado Morales, Otoniel Díaz Otero, Leonor Reyes de Nova, Jorge Arturo Rueda Rueda, Jorge Alirio Gómez Torres y el suscrito Pedro Alejandro Ordóñez Landazábal. Mi persona es el presidente, el secretario es Darío Real Peorduz, el tesorero es Saulo Toledo Plata. Hace pocos días se hizo una audiencia de conciliación. Los contratistas, ¿qué obras se comprometieron a terminar y cuáles otras no se han podido culminar? En la audiencia de conciliación que se hizo el 24 de septiembre, quedaron unos puntos pendientes que se conciliaron para que el contratista los arreglaran como fueron. En la fase de remodelación, de acuerdo a la vista realizada, se concluye que no se encontraba incluido entre el objeto del contrato el cambio de vidrios de las ventanas, ya que pertenecían a la edificación existente. ¿Qué era lo que pedía el operador del hospital? Que estos vidrios que están aquí manchados de blanco, el contratista los limpiara o les quitara lo blanco. Pero resulta que esta pintura es vieja, la blanca, y el contratista lo que hizo fue pintar de marrón, o sea, esto no era un ítem incluido entre el objeto del contrato. En la parte del emposamiento de agua, en el patio, se emposaba el agua, y entonces se recomendó que se hicieran unos orificios para que el agua baje a las jardineras. Como ya se puede apreciar en las imágenes, ya se elaboraron esos orificios. En referencia a las fugas presentadas en las redes hidráulicas del consultorio de odontología, ya también se pudo establecer que se arregló y un tubo que estaba por fuera del piso lo empotraron en la pared y le hicieron su caja para cada una de las llaves. En cuanto a humedad de paredes y muros de consultorios, se debe a la capilaridad del suelo, o sea, esto está construido sobre tierra firme y estas son tapias demasiado anchas que son también en barro, pero no tienen cimientos. Al no tener cimientos, lógico que tierra con tierra, el índice freático, entonces eso sube hasta 1,80 y es la mancha de humedad que mantienen casi todas las paredes. En la parte hidráulica se cambió toda la tubería porque se está emposando el patio allí donde está el domo, se está emposando el patio en laboratorio, se está emposando en yeso, se está emposando en observación y en laboratorio. Entonces ellos tomaron y cambiaron toda la tubería, que ya la vimos en las imágenes, que la pasaron por el cielo raso del parqueadero. ¿Sigue teniendo problemas la motobomba del hospital? En cuanto a la motobomba no está funcionando porque esa sí es una cosa que quedó pendiente, y a partir de ayer tiene 3 días hábiles el contratista porque tiene que cambiar un contactor que es el que le da funcionamiento a la motobomba número 1, que está quemado. Y se recomendó que se colocara un taco independiente para manejar las motobombas. Y eso quedó el contratista en estos 3 días, a partir de ayer 3 días hasta el sábado, tiene para cambiarlo. Ya el contratista habló con este muchacho Fabián de la electrificadora, que él se comprometió a realizarlo. Un problema grave que actualmente afronta nuestro municipio es que su hospital no cuenta con el servicio de rayos X
y las personas tienen que desplazarse a Bucaramanga incluso por lesiones que no son de mucha gravedad. Esta dotación también está contemplada en lo que el contratista se comprometió a entregar. En lo relacionado a la sala de rayos X, allí falta el vidrio del disparo. Ese vidrio no lo venden en Bucaramanga, no lo venden hecho porque es de acuerdo a las dimensiones del hueco donde se va a instalar. Entonces lo mandaron a hacer y ellos ya lo compraron hace 8 días. Entonces les dimos 20 días a partir de la fecha de compra, o sea, para el 28 o 30 de octubre está instalado ese vidrio. Y también en rayos X, los cables que salían para la instalación del equipo de rayos X se los robaron, y entonces el operador se comprometió a que el día que instalen el vidrio, está instalado los cables y el equipo de rayos X, porque ese mismo día tienen que hacer las pruebas de disparo para ver si el vidrio es el indicado para eso. ¿Por qué se dice que la sala de rayos X no cumple con las especificaciones técnicas? Porque el operador decía que las dimensiones del salón del equipo de rayos X no estaban de acuerdo a la norma, pero si esos planos fueron dados al contratista de parte de la Secretaría de Salud y avalados por el Ministerio de Salud, o sea que ahí ya no tiene nada que ver el contratista. El contratista se comprometió a destapar el tubo de desagüe del sifón del parqueadero. ¿Sí se ha podido culminar esta obra? El sifón que hay en el parqueadero, el contratista lo sondeó, metió una sonda, pero no se pudo destapar porque el tubo llega a una caja de inspección externa que hay en la parte de atrás de las instalaciones del hospital y está tapado de raíces y todo. Entonces, el arquitecto Wilson Correa Aguilar, que es el jefe de planeación del municipio, se comprometió a oficiar a la Oficina de Servicios Públicos para que ellos vengan y destapen y adecúen la caja de inspección. Y lo de las baldosas, que ya también tomamos unas imágenes, que estaban deterioradas, ellas se instalaron 23 baldosas que ellos reemplazaron. Y la CENEFA, a la entrada de donde entran las ambulancias, en la rampla, también en gravilla pusieron esa toma. En esta audiencia de conciliación se tomaron unos puntos muy importantes que eran necesarios para poder concluir satisfactoriamente esta obra. De estos puntos, ¿cuáles son los que todavía no se han concluido? Entonces, las únicas cosas que quedaron pendientes ayer en la reunión que se hizo, en la visita que se hizo de inspección por parte de un abogado Nicolás y el ingeniero Rafael Antonio, que venían por parte de la aseguradora suramericana y en presencia del arquitecto por parte del contratista, el arquitecto Gregorio, y el jefe de planeación, y nosotros estuvimos dos funcionarios de la veeduría, como fue Otoniel Díaz Otero y mi persona, estuvimos presentes en esa audiencia de ayer, y quedaron pendientes de reemplazar el contactor y el taco independiente y la colocación del vidrio en la sala de rayos X, y que por parte del municipio que el Servicios Públicos adecue y destape la caja de inspección externa a donde llega el sifón del parqueadero. Algo que quedó pendiente por parte de Gestionar Bienestar es arreglar el tubo galvanizado en la que va para la parte antigua, que se cambió un tapón rosca, pero el tubo que baja y que tiene una llave de paso tiene una fuga de agua en la unión, y aparte la llave también, el empaque está dañado, no sale una gota o sale es un chorro de agua, que eso se comprometió a Gestionar Bienestar a arreglarlo y al día de hoy no lo han arreglado. En conclusión de todo lo que hemos visto, ya Gestionar Bienestar no tiene ninguna disculpa en pasarse a operar a las instalaciones nuevas de urgencias y observación, que ellos se habían comprometido ayer, ya dijeron que hoy, que hasta que no llegue el desinfectante. Entonces ya no hay ninguna disculpa de que por qué Gestionar Bienestar no está operando en esta instalación.